Bienvenidos amigos, disfruten con nosotros el primer partido de la fase de grupos de la Copa Internacional. Miles de gargantas rugen desde la grada cuando los jugadores saltan por fin al terreno de juego. Esta es la alineación del día de hoy. Doctor, suena el pitazo. Marco Verratti la maneja en largo. Una muy buena demostración de pases cortos. Y ahora la tiene Lorenzo Insigne. Juega. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Ahí está el arquero! Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atajada. Sale y es saque de puerta. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Barzagli. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Lorenzo Insigne. ¡Qué gran pase largo! ¡Atención con el disparo! Y va para adelante. Y ahora ya tiene la pelota. Y acá viene el pase largo al espacio. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Busca un compañero. Finalmente el guardameta tiene el balón. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Achiapong! Y la cuelga desde lejos. Candreva. Pica el esférico. Buen despeje. Cabeza de este tipo parece un martillo. Les faltó precisión con la cabeza. Afrille Aqua. Ambas escuadras siguen 0-0 en el marcador. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Pelota bien jugada para él. Un pase fuerte hacia adelante. Gayan Asamoa. Balón largo por arriba. Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. Qué lindo espectáculo de pases. Qué buena pelota, cómo la juega. Cortó el pase. Afrille Aqua. Gayan Asamoa. Ayew. Jordan Ayew. Aprovecha la oportunidad. Lorenzo Insigne. Marco Verratti. La juega dentro del área. Hay peligro. Sigue manejando la pelota fuera del área.
Boyé. La patea hacia adelante. Podrían llegar hasta la portería rival. A Chiapón. Esto es un placer absoluto. Interceptó el pase. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Busca a su delantero. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este pase. Marco Verratti. Intenta un pase raso al espacio. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Ahí está imponiendo. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Nos vamos al descanso con un 0-0. Una vez más a jugar. Italia. Juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades sería un mundo de diferencia. Bonucci. Tiene un largo trazo hacia adelante. De Rossi. Candreva. Abre la defensa con este pase al hueco. Y va para adelante. Jordan Ayew, pase largo al hueco. Encontró al compañero. Aquí hay una posibilidad. No la pudo hacer, pero la agarró de aire. Buena técnica y ejecución. Le faltó dirección nada más. Candreva, un pase fuerte hacia adelante. Lorenzo Insigne, buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Y la inmóvil. La maneja en largo, lucha para tener un hueco. Una buena oportunidad, el problema es que no pudo asociarse con su compañero. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Va al flanco del adversario y levanta la voz. ¡Impactante cabezazo! ¡Toma, chongo, tu banana! ¡Qué golazo! Finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba. Así es como se debe cabecear. Magnífico. Mostró mucha fuerza y compostura. Muy bien, pero muy bien jugado. Italia toma la ventaja, 1-0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido. Una muy buena demostración de pases cortos. Pica el esférico. A Chiapón. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. Sin duda tiene que continuar así. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. De eso no existe duda, mi Cristian. Y la ganan de vuelta. Sigue manejando la pelota fuera del área. ¡Inmóvil! ¡El balón está dentro del arco! ¡Dos goles arriba ya! ¡Un fantástico remate! ¡Una volea espectacular!
Este es uno de los gestos técnicos más complejos de realizar en el fútbol. Primero hay que imaginarse la jugada y luego definirla con esta maravillosa técnica individual. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. El equipo estiró la diferencia a 2 goles. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. Callan a Samoa. 2 tiros rapidísimos de Italia. Están tranquilos ahora. Ya tienen el partido 2-0. ¡Hay infracción! La juega hacia la derecha. Abre la defensa con este pase al hueco. Un pase fuerte hacia adelante. Una muestra más de una buena defensa. Y es una falta. Pues va para adentro en la lista negra del árbitro. Era más obvio que ninguna otra cosa. Hay ocasiones en las que una falta genera una jugada completamente distinta y con menos sentido. Mucho para imponerse en este juego, eso hay que decirlo. El equipo contrario sabe que la mayor parte del juego, las ideas y la inteligencia pasa a través de él, así que están intentando bloquearle los circuitos. Sigue manejando la pelota fuera del área. Va hacia el extremo izquierdo. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Alejaron el peligro con la rápida acción de defensa. Habrá córner. El balón ha sido rechazado. Cuidado, que esta es muy buena. Juega la pelota. Enorme cabezazo. Callan a Samoa. Badu. Ayer. A lo bueno, se están cayendo todos. Parolo. Marco Verratti.
busca un compañero. El arquero logra hacerse del balón. Y suena el silbato, el partido ha terminado. Un magnífico comienzo que los deja con 3 puntos en la clasificación y que seguramente marcará la pauta que seguirán el resto de la temporada. ¿Qué piensa usted, doctor querido? Comparta su expertise. Lo ideal al iniciar una campaña es poner 3 puntos sobre la mesa. Misión cumplida. No se necesitaba hacer mucho, solo plantar un equipo sólido, creo yo.